Muy bien, a ver, jóvenes estudiantes, ya que no reciben el saludo, no me responde nadie, voy a comenzar con la sesión. Solamente esperaba que buen día, profe, y listo, nada más, ¿no? Suficiente. Ni por el chat, ni por nada. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la sesión, a ver, el día de hoy. Yo sí te voy a saludar, muy buenos días a cada uno de ustedes, ¿ya? Vamos a comenzar, a ver, tenemos la semana número 11, el capítulo viene a ser electromagnetismo. Bien. A ver, voy a compartir en pantalla. Vamos a compartir en pantalla. Más o menos lo que ya estoy avanzando para poder tener un poquito mayor de amplitud en cuanto al desarrollo de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Ya, puesto que con ustedes solamente tenemos a la semana 2 horas, chicos, chicas, entonces hay que sacar el máximo de provecho a ese tiempo, ¿ya? Y el tema de esta presente semana es bastante amplio. Así que, comenzando con la sesión, entonces, tenemos el tema electromagnetismo. A ver, magnetismo. A ver, voy a exponer esta diapositiva que ya le he preparado. Así que, mira, directo al grano. Mira, magnetismo. ¿Qué viene a ser el magnetismo? Es aquella propiedad que tienen algunas partículas metálicas de atraer a otras. O pueden ser también imanes de tipo natural, como por ejemplo la magnetita, que atraen partículas de hierro, limaduras de hierro. Tienes imanes, llamado imanes artificiales, lo que tienes en tu auricular, lo que tienes en un parlante, por ejemplo, en una tarjeta de crédito hay un imán también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes un imán llamado imán artificial, donde ahí tienes una fuerza eléctrica, ¿ya? Esa fuerza, perdón, esa fuerza magnética que hace que estas partículas puedan ser atraídas. ¿Listo? Partículas de hierro. Bien, ahora, los imanes artificiales, que es el objeto de estudio, por ejemplo, tienes aquí la división simétrica a través de un imán en barra, polo norte y polo sur, polo norte, polo sur. Entonces, mira, del polo norte las líneas de fuerza vienen a ser salientes, el polo sur viene a ser entrantes. Todo esto vienen a ser líneas de fuerza que forman el campo magnético. Ahora, ¿cómo ubico el campo magnético? En un determinado punto, mira, ¿eh? Yo obtengo aquí un punto que viene a ser tangente a una línea de fuerza. Aquí está la intensidad del campo magnético. Mira, profe, entonces quiere decir que es un vector. Claro, viene a ser un vector. ¿Por qué? Porque tiene una dirección y es tangente, ¿ve? Aquí otro dos, mira, ¿ve? Tangente a esta otra línea de fuerza. Entonces yo puedo encontrar muchas líneas de inducción magnética o líneas de campo magnético y tangentes a ellas voy a encontrar la intensidad del campo magnético gráfico en forma tangencial a las líneas de fuerza, ¿ya? ¿Qué más podemos decir acerca del magnetismo y de los imanes? Que una barra, por ejemplo, yo tengo aquí una barra que es una barra, vemos una barra imantada, que es un imán, normalmente se polariza el polo sur norte sombreado, norte sombreado. Si esta barra tiene una longitud, en los extremos, a una distancia del extremo de la doceava parte de la longitud, vamos a encontrar las cargas magnéticas. Las cargas magnéticas que se miden amper metro. Recuerda, por ejemplo, en la electrostática, cuando hablamos de la carga eléctrica tenía una cantidad, un valor que te definía el nivel de electrización que tiene un cuerpo, ¿no? En cambio, aquí la carga magnética es algo similar, ¿no? Es el nivel de magnetización que tiene un cuerpo, ¿ya? Pero esto es como si fuese un dipolo, mira, dos, ¿ve? Dos en un solo elemento, ¿ya? Muy bien. Si yo quiero cortar, profe, de la mitad solamente el norte y el sur, no vas a poder. Cortas de la mitad, te sale otra vez norte-sur. Cortas de la mitad, norte-sur. Y lo sigues cortando, cortando, cortando. Nunca vas a obtener solamente el polo norte y el polo sur. Vas a cortar hasta un imán tan chiquitito, 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 que se llaman los imanes elementales. ¿Recuerdas de la carga eléctrica? Hablábamos de la carga eléctrica elemental. La carga elemental es la carga del electrón. ¿Y cuánto valía, profe? 1,6 por 10 a la menos 19. Esa era la carga del electrón y se llamaba carga elemental. ¿Por qué? Porque es la carga más pequeñita, es la mínima carga que se conoce. En cambio, aquí también, en cambio, aquí en los imanes también tenemos imanes chiquititos. Los imanes más chiquititos se conocen como imanes elementales. ¿Ya? Elementales. Muy bien. ¿Cuándo yo sé, profe, que un objeto, un elemento está magnetizado y no magnetizado? Bueno, gráficamente lo podemos decir así. Si no está magnetizado, mira sus imanes elementales cómo están. Mira cómo están sus imanes elementales, ¿eh? Desalineados, desordenados ahí.
En cambio, cuando el objeto está magnetizado, o sea, cuando es un imán, mira sus imanes elementales, ¿cómo están? Ordenaditos, ¿eh? Ordenaditos, alineados. Este es un imán, este no es un imán. Entonces, para un elemento, por ejemplo, una barra de acero, yo quiero convertirlo en un imán, tengo que magnetizarlo. Y para magnetizar, tiene que alinearse sus imanes elementales. Y se pueden hacer a través de la fricción, se puede hacer, por ejemplo, a través de medios eléctricos, por ejemplo. Los imanes que tienes en casa, por ejemplo, en diferentes aparatos. Pero ya si yo tengo un imán, un elemento que está magnetizado, lo quiero regresar a un elemento no magnetizado, o sea que se convierte en un objeto cualquiera, un metal cualquiera. Lo puedes hacer y ese proceso se llama desmagnetización. A través de golpes, golpeas fuertemente al imán y estás desmagnetizando. O a través de elevadas temperaturas como la temperatura de Curie. Por ejemplo, el acero, un imán de acero, aproximadamente 960 a 1000 grados Celsius, a esa temperatura pierde sus propiedades magnéticas, se desalinean sus imanes elementales y se convierte en un metal cualquiera. Ya, ese proceso se llama desmagnetización. Ahora, si hemos visto aquí el campo magnético, yo tengo el polo norte y polo sur de un imán, mira. Entonces, del polo norte sale, polo sur entra. Norte sale, sur entra. Y aquí tienes el campo magnético. Este campo magnético viene a ser homogéneo, uniforme, porque son líneas de fuerza paralelas. Mira, ah, profe, en el campo eléctrico yo tenía también un campo eléctrico homogéneo, uniforme. Aquí sucede lo mismo. Entonces yo voy a interactuar con estos campos magnéticos también uniformes, ¿ya? Muy bien, aquí está entonces estos elementos primeros acerca del magnetismo. Luego, podríamos decir que nuestro objeto de estudio no solamente es el magnetismo, o sea, no se basa realmente en la característica de un imán, los imanes elementales, lo hablamos, lo referimos aquí como un concepto general de esta propiedad, de estos elementos. Lo que sí nos interesa es la interacción entre la corriente eléctrica, las cargas eléctricas en movimiento y el campo magnético. Ese sí es nuestro objeto de estudio el día de hoy. Entonces, así que vamos a pasar precisamente ese punto, y comenzamos con el efecto o el experimento Oersted. ¿Qué nos dice el efecto o experimento Oersted? Que si yo tengo un conductor eléctrico que no pasa corriente eléctrica, una brújula, mira, tiene su orientación natural, la brújula, que es una aguja imantada. Cuando este conductor eléctrico, por ella, pasa corriente eléctrica, mira, pasa corriente eléctrica, ¿qué pasa con la brújula? Altera su posición. Mira cómo se pone, forma perpendicular al conductor eléctrico. Quiere decir que hay algo que altera este campo magnético de la aguja, de la brújula. La respuesta es que la corriente eléctrica genera alrededor un campo magnético. ¿Ve? Campo magnético, en forma circular, que está rodeando al conductor, ¿ve? Rodeando al conductor. Por eso es que digo que la corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico genera un campo magnético circular, mira, un campo magnético circular. Ya, entonces, la corriente eléctrica está generando un campo magnético circular, circular, alrededor del conductor eléctrico, ¿ya? Circular alrededor del conductor eléctrico. Muy bien. Entonces, ahora, yo tengo aquí la intensidad de corriente eléctrica a través de un conductor y tu dedo pulgar. Los cuatro dedos rodean al conductor y aquí está el campo magnético. ¿Eh? Aquí está el campo magnético, rodeando al conductor eléctrico. Esta es la regla de la mano derecha para determinar el sentido que tiene la corriente eléctrica y el sentido del campo. Aquí está el campo magnético. Vamos a poner aquí beta, campo magnético. Si este conductor eléctrico lo pegamos a la pizarra, al papel, a la pantalla, vamos a tener una simbología saliente-entrante, tanto para la corriente como para el conductor. Puntito saliente, crucecita, entrante. Entonces, mira, si aquí la corriente eléctrica va hacia arriba, pulgar, sale de aquí, entra por aquí. Si es saliente, mira, puntitos, ¿eh? Puntitos. Aquí, entrante, crucecitas, crucecitas. Bien, una vez que nosotros ya sabemos definir el sentido de la corriente, el sentido del campo, ahora vamos a darle un valor numérico. A ver, ¿cuánto vale la intensidad del campo magnético a una distancia del conductor? Entonces, estos señores, Bio y Sabat, lo que hicieron es darnos un modelo matemático para poder expresar cuantitativamente cuánto vale la intensidad del campo magnético a una distancia del conductor eléctrico.
Yo tengo aquí el punto B. En este punto quiero determinar la inducción magnética. Corriente, saliente, entrante. Hay una distancia. Mira, desde este punto a los extremos vamos a tener dos ángulos que se han formado. Un ángulo alfa y un ángulo teta. Entonces, la inducción magnética obedece a la siguiente ecuación. Permeabilidad, intensidad de corriente entre 4 veces pi por la distancia, multiplicado a su vez por el seno de alfa más el seno de teta. El seno de estos dos ángulos, ¿ve? Seno de alfa más seno de teta. ¿Ya? Aquí tienes la inducción magnética en Tesla. En Tesla. ¿Por qué, profesor, inducción? ¿Qué no es intensidad de campo? Cuando la corriente eléctrica genera un campo magnético, lo que está haciendo es inducir campo magnético. Por eso se llama inducción magnética y se mide en unidades Tesla. El U sub cero es la permeabilidad magnética, que equivale a 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por unidad de ampere. Esto es para un conductor eléctrico que tiene un límite superior e inferior. En cambio, cuando tengo un conductor eléctrico infinito, desde el infinito y más allá, hasta el infinito y más allá, entonces simplemente se reduce esta ecuación. La permeabilidad, la intensidad de corriente entre 2 veces pi por la distancia. En realidad casi no hay mucho que hablar acerca de esto, porque es entender nada más solamente el sentido que tiene la corriente y el campo, porque lo demás son ecuaciones. Aquí, no, aquí sí yo te digo, no, caballero, hay que aprenderse pues estas ecuaciones, ¿no? Caballero nomás, ¿ya? Muy bien, entonces la ley de Biot, ¿sabes lo que hace? Es darnos un valor numérico para poder interpretar cuánto vale la intensidad del campo magnético. Cuanto más nos alejamos del conductor eléctrico, la corriente eléctrica va a generar un campo magnético cada vez menor, cuando más nos alejamos del conductor eléctrico. Muy bien. No solamente la inducción magnética se puede dar a través de un conductor rectilíneo, sino también se puede dar a través de una espira, con la que tenemos por aquí. Yo tengo una espira conductora. A través de esta espira, existe una intensidad de corriente que está pasando. En el centro se va a generar un campo magnético. Entonces, ¿cómo determino? Permeabilidad en el vacío, la intensidad de corriente entre 2 veces el radio de esta espira conductora. Y si son varias espiras, profesor, ya, multiplicas por el número de espiras, por n, número de espiras del conductor, ¿ya? Ahora, si estoy teniendo varias espiras, ya se estará formando pues un solenoide. Un solenoide. ¿Qué es el solenoide? Mira, es un alambre conductor que estamos rodeándolo en torno a un núcleo y se está convirtiendo en como si fuese un imán. Probablemente en el cole has hecho algún experimento alguna vez. Agarras un clavito y alrededor lo vas a enrollar, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿no? Estás fabricando un solenoide, o sea, un imán. Haces pasar corriente eléctrica, va a atraer partículas. Entonces, mira, este solenoide tiene una longitud, tiene un número de espiras y tiene una intensidad de corriente eléctrica que circula por el conductor eléctrico. La inducción magnética en el centro del solenoide, en el centro, permeabilidad, intensidad de corriente, número de espiras dividido entre la longitud. Entonces, hasta aquí ya tenemos cuántas ecuaciones, a ver, de electromagnetismo. La ley de Biot-Savart, permeabilidad, intensidad de corriente entre 2 veces pi por la distancia. Otra formulita, aquí para la espira circular, para n espiras, y la inducción para un solenoide. La inducción para un solenoide. Esto sería todo respecto al efecto Oersted. ¿De acuerdo? Al efecto Oersted. Lo que vamos a tener a continuación viene a ser ahora la interacción con el campo magnético, ¿eh? Entonces, veamos aquí. Y hablamos de la fuerza magnética. Ya, vamos a hablar de la fuerza magnética. Muy bien. Fuerza magnética. ¿Cómo se genera? Si yo tengo aquí un campo magnético, mira, uniforme. Campo magnético uniforme o homogéneo. Lanzamos una carga eléctrica dentro de este campo. Lanzamos una carga dentro de este campo. Con una velocidad. Esta carga eléctrica va a rodear al conductor eléctrico. Va a rodear en forma helicoidal. Lo cual significa que a la vez que está girando alrededor del campo, está avanzando. En este caso, por ejemplo, mira, horizontalmente.
está avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace que genere el cambio de la velocidad? Porque la velocidad tendría que ser rectilínea. Entonces, hay algo que está cambiando su dirección. Ese algo se llama fuerza magnética. ¿Ya? Ese algo se llama fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética hace que el campo magnético generado en interacción con la velocidad cambie la dirección de su movimiento a partir de una fuerza. A partir de una fuerza. Entonces, jóvenes, ahora, nosotros vamos a tener un modelo matemático, la forma matemática para poder determinar cuánto viene a ser este vector fuerza magnética que genera el cambio en la velocidad. Y viene a ser entonces la carga eléctrica por la velocidad, por la intensidad de campo. ¿Sí? O de lo contrario, en forma escalar. Aquí la fuerza magnética va a ser igual a la carga por el módulo de la velocidad, por la intensidad del campo, por la función seno de t. Esto es en forma vectorial, esto es en forma escalar. ¿Qué pasa si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares? Son perpendiculares. Entonces, seno de teta sería 1, seno 90, 1. Solamente me quedaría así, ¿ve? Fuerza magnética y la carga por el módulo de velocidad, por la intensidad de campo. ¿Listo? Entonces, para ello, aquí tengo un campo magnético entrante a la pantalla, mira, ¿ve? La carga eléctrica lanzándola hacia la derecha con una velocidad y tenemos la fuerza magnética, positiva o negativa. Profe, ¿esta fuerza magnética va a hacer que esta carga gire? Claro, mira, va a girar a través de esta trayectoria. ¿Eh? O si no, por aquí. Ahora, si hay un giro, entonces tendremos un radio de giro. Tendremos un radio de giro. Para lo cual habrá un centro de giro. Ya, entonces, a ver, voy a colocar, a ver, un momentito aquí en pantalla para la regla, para hacer uso de la regla de la palma de la mano derecha. Ya, a ver, regla de la palma de la mano derecha. Muy bien. Ya, mira. Aquí yo tengo la regla de la palma de la mano derecha. Tus cuatro deditos, chévere, tus cuatro deditos, vienen a ser el campo magnético. La velocidad es tu dedo pulgar. Y la fuerza magnética sale de la palma. Siempre y cuando la carga sea positiva. Profe, si es negativo, al revés, hacia abajo. Hacia abajo la fuerza magnética en el caso que sea negativo. ¿Ve? Ahí está. Bien. Entonces, esta es la fuerza magnética que se genera en interacción de la carga y la velocidad. En torno a la carga y la velocidad. Ahora, vamos a tener además, mira, fuerza magnética. Esta fuerza magnética, pero sobre un conductor eléctrico ahora. Veamos a continuación la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico rectilíneo. A ver, la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico rectilíneo. Si viene a ser rectilíneo, a ver, voy a tener el campo magnético, ¿ya? Campo magnético. Por ejemplo, vamos a colocar aquí algunas líneas de fuerza, ¿ya? Algunas líneas de fuerza.
a colocar, a ver, aquí las líneas. Muy bien. Aquí tenemos un conjunto de líneas de fuerza que pertenecen a un campo magnético entrante. Si colocamos un conductor eléctrico dentro de esta, de este campo eléctrico, que tiene una determinada longitud, a la longitud del conductor, a través de este conductor vamos a hacer que pase corriente eléctrica, una intensidad. Entonces, sobre el conductor se va a generar una fuerza magnética. Una fuerza magnética. Aquí estaría la fuerza magnética. Siempre perpendicular al conductor. Fuerza magnética. ¿Cómo determino esta fuerza magnética? Mira. De esta ecuación voy a tener la fuerza igual a carga, la velocidad, intensidad de campo. Y esta ecuación yo la multiplico por el tiempo y lo divido entre tiempo, voy a tener la fuerza magnética carga entre tiempo, intensidad de corriente, velocidad por tiempo, distancia, la distancia es la longitud, por la intensidad de campo. Esta es la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico rectilíneo. Sobre un conductor eléctrico rectilíneo. Bien. Entonces, ya tenemos la fuerza sobre una carga. Sobre un conductor eléctrico. Ahora vamos a hablar acerca de las leyes, la ley de inducción. Ya, las leyes de inducción. Veamos aquí a continuación. A ver. En primer lugar, el flujo magnético. ¿Ya? Flujo magnético. El flujo magnético. A ver, vamos a poner aquí el símbolo del flujo magnético. Muy bien. A través de una espira, a través de una sección de un área, por ejemplo, aquí tengo una espira que tiene un área. Esta espira presenta una normal. Normal, ¿por qué? Porque viene a ser perpendicular a la superficie A. Normal. Muy bien. A través de esta espira vamos a hacer atravesar líneas de fuerza que forman parte de un campo magnético. Tenemos, por ejemplo, una línea de fuerza de un campo magnético. Otra línea de fuerza. Otra línea de fuerza. Y así sucesivamente. Así. Este es el campo magnético. Este es el campo magnético. Entonces, mira que entre este campo magnético y la normal, aquí están formando un ángulo.
Muevo los dedos. Entonces, el flujo magnético va a ser igual al área por la intensidad de campo multiplicado por el coseno de dicho ángulo. ¿Ya? Entonces, este es el flujo magnético. Unidad es el Weber. ¿Ya? Esta es la unidad. La unidad del flujo magnético. ¿Ya? Unidad de flujo magnético. Listo. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, si yo tengo aquí la intensidad de campo, ya viene a ser paralelo a la normal? Entonces el flujo área multiplicado por la intensidad de campo. Siguiente. A ver. Una variación de flujo. Vamos a poner. Una variación de flujo. Flujo genera corriente eléctrica a través de un conductor espiral. Una variación de flujo va a generar corriente eléctrica a través de un conductor espiral. Tenga la forma de una espira. ¿Ya? Entonces, colocando, por ejemplo, aquí una espira, ahora voy a cambiar, ¿ya? Por ejemplo, no solamente circular. Yo tengo, por ejemplo, aquí una espira rectangular. ¿Ya? Una espira rectangular. A ver, ampliar un poquito aquí. Ya, mira, tengo una espira. Esta espira tiene un área, ¿de acuerdo? Tiene un área. Y aquí va a haber, por ejemplo, un campo magnético que va a ingresar y sale por aquí. Campo magnético, ingresando por aquí, saliendo por aquí. Campo magnético, saliendo. Campo magnético saliendo por aquí. Si aquí existe una variación del campo, entonces habrá una variación de flujo, pues. Porque si varía el campo, va a variar el flujo. ¿Ya? Al existir variación de campo, aquí vamos a tener corriente eléctrica a través de esta espira. Eso era lo que trataba de decir. Cuando hay variación de campo, va a haber variación de flujo, entonces aquí hay corriente eléctrica. Está viajando a través de la espira. Intensidad. Ahora, la corriente eléctrica viaja de mayor a menor potencial. Positivo, negativo. Y aquí tienes la fuerza electromotriz inducida. ¿Ya? Donde dice, ¿qué viene a ser el EI, profe? EI se conoce como fuerza electromotriz inducida. Es una fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida se mide en
voltios. Se mide en voltios. ¿Okay? Es como si yo estuviera generando una fuente de voltaje, pero en realidad no estoy generando voltaje aquí, porque esta variación de flujo tiene que estar en función del tiempo. ¿Ya? Esta variación de flujo tiene que estar en función del tiempo. En función del tiempo. ¿Ya? Entonces, esta fuerza electromotriz inducida va a ser igual. Hablamos de variación de flujo. Variación de flujo dividido entre el intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. ¿Ya? Aquí tienes, mira, la fuerza electromotriz inducida. Aquí tienes la fuerza electromotriz inducida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es una forma con la cual nosotros, en otras palabras, podríamos decir que se está generando corriente eléctrica a través del campo magnético. Ya, se está generando allí. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué más tenemos para lo siguiente? Que este flujo lo podemos llevar a partir de un núcleo a un transformador. Entonces estaríamos hablando del transformador. El transformador. Tengo, por ejemplo, núcleo en el cual está basado pues los sí núcleo hay una simetría aquí donde vamos a tener en esta parte el primario, la sección, el secundario. A ver, a través del primario, aquí hay un alambre conductor eléctrico, por el cual está pasando corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica primaria. Empezamos a enrollar este alambre. Enrollamos este alambre. Hasta la corriente primaria. Aquí habrá una tensión primaria. Y aquí hay un número de espiras en el primario. Cuando pasa corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica tiene que ser alterna, hay una variación de corriente. Por lo tanto, a través de esta espira, es como si fuese un solenoide, va a haber una variación de flujo. Entonces, ese campo magnético que está generándose en el interior de este devanado, va a ser trasladado por el núcleo al secundario. Entonces, en el secundario vamos a tener la corriente eléctrica. Secundario. Aquí. Corriente eléctrica secundaria, una tensión secundaria
y mira, un número de espiras secundarias. Entonces, en el transformador, aquí el flujo magnético está siendo trasladado a través del núcleo al secundario. Entonces, vamos a tener aquí también una corriente eléctrica secundaria de tipo alterna. Entonces, hay una relación entre todos los elementos que forman parte del transformador. Tienes esta relación, mira. Tensión primaria es a tensión secundaria, como el número de espiras en el primario es al número de espiras en el secundario, como la intensidad de corriente eléctrica, aquí cambia, secundaria es a la intensidad de corriente eléctrica. De esta forma. Esta es la relación que existe entre los elementos de un transformador. La simbología normalmente de un transformador, la simbología del transformador tenemos esta forma. Esto así vas a encontrar. Cuando se trata de un transformador, esta es la simbología y esto es un transformador. Vas a tener el primario, vas a tener el número de espiras primario, secundario, así sucesivamente. Muy bien, chicas y chicos, vamos a pasar a la parte aplicativa. Todo esto sería lo teórico. Ahora vamos a la resolución de los ejercicios que corresponden a este tema. La pregunta número uno me dice, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en relación al efecto Oersted que acabamos de hablar, acerca del efecto Oersted. La primera proposición, a ver, me dice, el campo magnético alrededor de un conductor es radial. Esta primera proposición será recontra, falsaza. ¿Por qué? Vamos a justificar. Si tú tienes un conductor eléctrico, ya lo habíamos definido, donde está pasando una intensidad de corriente eléctrica alrededor, se genera campo magnético en forma circular. Circular. Campo magnético circular. Concéntricos. Donde el conductor eléctrico será pues el centro, ¿no? Segunda proposición. A ver, te dice, el campo magnético aumenta cuando nos alejamos del conductor. Yo tengo el conductor eléctrico por el cual está pasando corriente eléctrica, a una distancia del conductor. Por ejemplo, aquí en el punto A, vamos a tener una inducción magnética, ya en el punto. Pero si yo tengo aquí el punto B, mucho más alejado, la inducción magnética en B, voy a tener que la inducción en A es mayor que la inducción en B. Cuanto más nos alejamos, la inducción disminuye. Entonces dice aquí, el campo magnético aumenta. Recontra falso. Tercera proposición. Ya tú sabes aquí. Dice, el conductor que transporta una corriente eléctrica genera a su alrededor campos magnéticos concéntricos. Verdadero. Esto sí es verdadero. Esto sí es verdadero, ¿ya? Listo. Falso, verdadero. Pregunta número uno. Pasemos a la pregunta número dos.
A ver, dice, determine la intensidad de corriente que circula en el conductor 2 si la inducción en el punto A es 0. La corriente eléctrica, mira, si yo tengo aquí puntito. Y aquí hay una intensidad de corriente eléctrica. Este puntito es saliente. Significa que la corriente eléctrica es saliente. Entonces, si utilizas la regla de la mano derecha, vamos a tener aquí utilizando la regla de la mano derecha, tu dedo pulgar saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. Ahora, los cuatro dedos que tienes allí rodeando al conductor. El campo magnético se va a presentar a través de estas líneas de fuerza. Rodeando al conductor eléctrico. Aquí va a estar entonces el campo magnético. Sería la forma antihoraria. Ahora, si yo quiero determinar aquí, la inducción magnética en este punto, obviamente habrá una distancia. En este punto la inducción va a ser tangente a estas líneas. Aquí estaría la inducción a una determinada distancia del conductor. Si fuera la corriente eléctrica una cruz, o sea, entrante, el campo magnético sería pues horario. Entonces, voy a trasladar a ver este gráfico. Tenemos entonces aquí. La inducción magnética 2, que viene a ser saliente, va a ser antihorario. Entonces, mira. Voy a poner así. Antihorario. En el punto A. Antihorario. Como es tangente a estas líneas, en el punto A, la corriente eléctrica 2 va a generar un campo magnético hacia abajo. Inducción magnética de la corriente eléctrica 2. Ahora, si me dice que la inducción en A viene a ser 0, entonces para anular esta inducción yo tendría que tener una inducción hacia arriba para poder anular aquí una inducción que sería de la corriente eléctrica 1. Y para que vaya hacia arriba, esta corriente única también tendría que ser saliente. Porque si es saliente, campo magnético antihorario. Antihorario. En el punto A, antihorario. ¿Eh? Tenemos la distancia de la corriente eléctrica a cada conductor. Entonces, la inducción magnética en A es nulo si tenemos lo siguiente, que la inducción magnética 1 es igual a la inducción magnética. Ahí se va a anular. Entonces, la inducción magnética 1, ¿qué tendríamos aquí? Permeabilidad por la intensidad de corriente eléctrica 1, dividido, son conductores infinitos, dividido entre 2 veces pi, por la distancia. 10 centímetros. 0,1 metro. Igual, permeabilidad, intensidad de corriente eléctrica 2, dividido entre 2 veces pi, por la distancia. 30 centímetros, 0,3. Vamos a simplificar. Permeabilidad, 2pi, un 0 y un 0. Entonces quiere decir que 3 veces la intensidad de corriente 1 debe ser la intensidad de corriente.
La intensidad de corriente 1 es 2 amperios. 3 multiplicado por los 2 amperios tienes la intensidad 2. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica 2, 6 amperios. Ahí está. Alternativa D. ¿Ya? ¿Sí? Ya con esto de aquí, de la intensidad de corriente, si es horario, entre horario, regla de mano derecha. Mira, ya mejor explicado, ya no hay cómo, ¿eh? Mira. Ya, listo. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, pregunta número 3. En el esquema mostrado, los conductores de gran longitud conducen 10 amperios. Determine la inducción. Inducción magnética en el punto P. Ya. Voy a remitirme a este ejemplo anterior. Lo trasladamos por aquí. Mira, si la corriente eléctrica viene a ser saliente, el campo magnético viene a ser antihorario. Bien. Vamos a ver este gráfico a la derecha. Mira, ojo que aquí la distancia y el campo son perpendiculares, ¿eh? Perpendiculares. Entonces, el conductor eléctrico que está aquí, 1, voy a llamarlo así, conductor 1, va a generar campo antihorario. Así. En el punto P, antihorario. Como es tangente, en este punto, aquí va a generarse el campo magnético. Campo magnético 1. Este campo magnético 1, mira, perpendicular a la distancia. Ahí está la distancia, 2 metros. A ver, ¿cuánto sería esta inducción 1 entonces? Vamos a reemplazar los datos. Inducción 1. Permeabilidad. 4pi. 10 elevado a la menos 7. Multiplicado por la intensidad de corriente, son 10 amperios. Dividido entre. 2 veces pi por la distancia. 2 metros. Entonces aquí 4pi con 4pi simplificamos. Tendremos la inducción 1 igual. 10 por 10 a la menos 7. 10 a la menos 6 Tesla. Es la inducción 1. Ahora, el conductor eléctrico 2. El que está aquí. 2. Entrante. Si es entrante, es contrario a la corriente eléctrica saliente. Sería horario. Horario. Así. En el punto P, también horario. Y al ser horario, como es tangente, aquí voy a tener también la inducción magnética. 2. Perpendicular a la superficie o perpendicular a la distancia. ¿Ya? Pero mírame, la distancia es la misma que 1 y la cantidad de corriente eléctrica es la misma de 1. Entonces, la inducción magnética 2 va a ser también de 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Entonces, si te das cuenta, estos dos vectores forman un ángulo de 60 grados. Porque aquí tienes 90 y 90, sería 180. 60 y 60, 120, sería 300, sería 60. Ahora, ¿recuerdas aquí cuando tenías un ángulo de 60 grados entre dos vectores? Y tenías que uno vale K, el otro vale K. La resultante vendría a ser K raíz de 3. ¿Sí o no?
y B1 y B2 vale 10 a la menos 6. Por lo tanto, el campo magnético resultante va a ser igual a raíz cuadrada de 3 multiplicado por 10 a la menos 6. Tesla. Campo resultante. 10 a la menos 6 es micro. Raíz de 3. Micro Tesla. Raíz cuadrada de 3. Micro Tesla. Alternativa C. Alternativa C. Pregunta número 4. A ver, pregunta número 4. Dice, se tienen cuatro conductores paralelos infinitos que se muestran en el esquema. Determine el sentido del campo magnético en el centro del cuadrado. Determine el sentido del campo magnético en el centro del cuadrado. Ya, entonces, a ver. La corriente eléctrica, la intensidad que está en los vértices son iguales, ¿no? Y la longitud es la misma. Ya, a ver, a ver. A partir de los ejercicios anteriores, hemos visto que la corriente eléctrica, cuando viene a ser saliente, el campo magnético viene a ser antihorario. Voy a tener aquí corriente 1. Corriente 1. Antihorario. Aquí, a la derecha, corriente eléctrica 2. Antihorario. La corriente eléctrica 3, por aquí. 3 por aquí. Como viene a ser, mira, entrante, viene a ser horario. Horario. La corriente eléctrica 4, también horario. Entonces, la corriente eléctrica 1 en el centro va a generar este campo magnético. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Este es su campo magnético. De la corriente 1 perpendicular, que viene a ser antihorario, antihorario, antihorario. En ese punto, corriente eléctrica 2 en el centro va a estar así. Este es el campo magnético de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica 3 en el centro va a estar así. Va a estar así. Inducción 3. Antihorario. Perdón, horario. Y en ese punto. Y finalmente la corriente eléctrica 4. En el centro. Aquí está. La inducción. Inducción 1, 2, 3 y 4. Entonces, como podemos ver, estas dos inducciones, ambos van a formar uno solo. 1 y 4, 2 y 3 van a formar otro solo. Y aquí estos son perpendiculares. Está dentro de un cuadrado. Entonces, nosotros tendremos aquí una inducción resultante. Una inducción resultante que se va a encontrar aquí. Se va a encontrar aquí. Esta es la inducción en el centro. Y va a tener este sentido. No me está diciendo cuánto vale, sino el sentido del campo magnético en el centro del cuadrado. Respuesta alternativa D. Respuesta alternativa D. Entonces, es importante aquí ubicarnos dónde estamos considerando o de qué sentido presentan los campos magnéticos que están rodeando al conductor eléctrico. ¿Ya? Es cuestión de repente un poquito, si les digo, de familiarizarse pues, con estos sentidos, ¿no? Si es una corriente eléctrica, pero también puede ser campo magnético. Aquí se está hablando de corriente eléctrica, pero es válido esta simbología o representación, es válido para ambos. Para ambos, ¿ya? Muy bien, chicos. Hacemos un pequeño alto, 12, 12 y 30. 12 y 30 nuevamente nos reincorporamos para poder continuar con el segundo bloque, ¿ya? Entonces, hasta las 12 y 30, en media horita volvemos.
Muy bien. Vamos a continuar. Y estamos con la pregunta número... Estaremos con la pregunta número 5. Ya, a ver. Te dice aquí. Se tienen dos espiras circulares coplanares concéntricas. Determina el módulo del campo magnético en el centro. En el centro. Vamos a hacer independientemente para cada uno. A ver, por ejemplo, la primera espira. La primera espira. Aquí tenemos, para la primera espira, una intensidad de corriente 1. Intensidad de corriente 1. Tienes el centro de la espira. Y aquí pues tienes el radio. El radio R. Entonces, esta corriente eléctrica 1 que está pasando a través de esta espira, que equivale a 2,5 amperios, 2,5 amperios, aquí en el centro va a generar un campo magnético saliente. Saliente. ¿Ya? Entonces, este campo magnético saliente va a ser igual, a ver, permeabilidad, 4 veces pi por 10 elevado a la menos 7, multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica, 2,5, dividido entre 2 veces el radio. Este radio 1 me dice que es 2,5, ¿no? El radio 1 me dice que es 2,5, ¿ya? Entonces, tendremos 2,5. O sea, voy a tener una inducción magnética generada en el centro, que viene a ser saliente. ¿Okay? La inducción magnética correspondiente a este conductor eléctrico 1, vamos a tener, a ver, sería 2 veces pi, 10 elevado a la menos 7. 10 a la menos 7 Tesla. Ahora, tenemos la intensidad de corriente eléctrica 2, equivalente a 10 amperios. Centro. Y aquí vamos a tener un radio, ¿no? Un poquito mayor, 2 veces R. La corriente eléctrica en este punto. Ya, entonces, a ver. Para el conductor eléctrico 1, módulo nada más, entra, aquí sale, porque tienen direcciones opuestas. 4 pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de corriente eléctrica 2, son, dice, 10 amperios. 10. Dividido entre 2 veces el radio, ¿ya? Y el radio, pues, viene a ser en este caso 2R. 2 multiplicado por 2 pequeño cambio aquí para estos radios, ¿no? En 1 y en 2. A ver, para darle la unidad. Es 2 veces el radio. El radio está en centímetros. Mira, ve. Tendríamos que trabajar con 5 por 10 elevado a la menos 2. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo de todas maneras a unidades metros. Hay que llevarlo a unidades metros. Entonces, esta inducción magnética
inducción magnética. Ya, ahora sí, vamos a tener entonces equivalente a pi por 10 a la menos 5. Sería pi por 10 a la menos 5. Tesla. Vamos nada más. Aquí sería cuánto, a ver. 2 multiplicado por el 2 veces el radio. 2 por 5 por 10 elevado a la menos. Que llevarlo a metros. La inducción magnética, en este caso, saliente en el centro. Saliente en el centro. Vamos a tener equivalente. A ver, aquí tendríamos 2pi por 10 a la menos 5. Y sería 2pi por 10 elevado a la menos 5. Entonces, la diferencia de las dos, tanto voy a tener la inducción magnética, va a ser simplemente pi 10 elevado a la menos 5. Lo multiplico por 10 y por 10 a la menos 1. La inducción magnética, voy a tener aquí 10 por 10 a la menos 6 pi. Sería 10 pi micro tesla. 10 pi micro. Ya. Pregunta número 5. Pasamos a la pregunta siguiente, número 6. Número 6. Me dice, si la inducción magnética en A es 18 por 10 a la menos 3 y en B es 30 por 10 a la menos 3, determina la distancia D del esquema mostrado. La distancia D del esquema mostrado. Muy bien. A ver, inducción magnética en A. Se trata de un conductor eléctrico infinito. ¿Sí? Conductor eléctrico infinito. Entonces, sabemos que la inducción magnética para un conductor eléctrico infinito equivale a 4 veces pi. De otra forma, la permeabilidad, la intensidad de corriente, dividida entre 2 veces pi, dado por la distancia. A ver, la inducción magnética en el punto A, ¿cuánto viene a ser? 18. 18 por 10 elevado a la menos 3. Vale. A la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, 10 amperios, dividido entre 2 veces pi, la distancia. Al punto A sería T más 5. Distancia más 5. Lo voy a dejar así como usted. Ahora, la inducción magnética en B es 30 por 10 a la menos 3. 30 por 10 a la menos 3. ¿Cuál? A la permeabilidad, la intensidad de corriente, la misma corriente para las dos, dividido entre 2 veces pi, por la distancia. Al punto B, la distancia viene a ser D. Entonces, vamos a determinar esta distancia D. Podemos aprovechar aquí las dos en dividirlas miembro a miembro. Dividimos miembro a miembro. Ya, de esta forma. Entonces yo tendría aquí, a ver, permeabilidad por 10, permeabilidad por 10, 2pi, 2pi, simplificamos, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. A 18 le sacamos sexta, sería 3. A 30 le sacamos sexta. Entonces tendríamos aquí 3 quintos va a ser igual a D dividido entre D más 5. Entre D más 5. ¿Sí? A ver, 3 veces D más 15 va a ser igual a 5. La distancia 5D menos 3, 2D, 15 entre 2D. Dejado en centímetros, 7,5. Centímetros. Aquí tiene la distancia. Pregunta número 7.
Me dice, determina el campo magnético en el centro de un solenoide de 400 espiras y 200 centímetros de longitud. Considerando que por sus bobinas, dice, fluyen 5 amperios. Bien. Tenemos el número de espiras, 400 vueltas. Tenemos la longitud, 200 centímetros, son 2 metros. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, 5 amperios. ¿Ya? Entonces, la inducción magnética en el centro del solenoide es la permeabilidad, dado por la intensidad de corriente, por el número de espiras dividido entre la longitud. Dividido entre la longitud del solenoide. Entonces, la inducción magnética en el centro, la permeabilidad, 4 pi por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente, 5 amperios, número de espiras, 400. Bien. Dividido entre la longitud del solenoide. La longitud del solenoide. Que vienen a ser los 2 metros. 2 metros. Inducción magnética en el centro. Inducción magnética en el centro del solenoide. ¿Listo? Vamos a tener entonces 4 por 10 a la menos 4 teslas. 4 por 10 a la menos 4 tesla. Simplemente es una aplicación directa. Solamente lo que estamos haciendo es reemplazar los datos. Analizamos un poquito más, sí, y en la pregunta número 8, me parece, a ver, sí, en la pregunta número 8, dentro de las características del solenoide. Por un solenoide, mira, a ver, de 0,8 metros de longitud, circula una corriente de 1 amperio. Si el campo magnético en el eje de simetría es 2 por 10 a la menos 3, determine el diámetro del conductor. Entonces, el solenoide, como son... podría decirse, son alambres que están rodeando, envueltos alrededor de un núcleo. Los alambres vistos de una forma de repente frontal, haciendo un corte al solenoide, vamos a tener más o menos así. Estarán constituyendo un conjunto de espiras. Ya, un conjunto de espiras, por ejemplo. A ver. Cada espira tiene un diámetro. Aquí tienes N espiras. Son N espiras. ¿Ya? Ahora, el solenoide suele tener una longitud. Vamos a poner la longitud del solenoide. La longitud del solenoide. ¿Ya? Entonces, mira que la longitud del solenoide va a ser el número de espiras multiplicado por el diámetro de cada uno de los conductores eléctricos. ¿Ya? Listo. Entonces, me dice el solenoide. 0,8 metros de longitud circula una corriente de 1 amperio.
el campo magnético en el eje de simetría. Yo tengo ya del solenoide, la inducción magnética en el centro viene a ser la permeabilidad, multiplicado por la intensidad de corriente, multiplicado por el número de espiras, dividido entre la longitud para un solenoide. Trabajamos en el ejercicio anterior. Entonces, la inducción que se está generando viene a ser, dice, 2 por 10 a la menos 3 Tesla. 2 por 10 elevado a la menos 3. La permeabilidad, 4 veces pi por 10 elevado a la menos 7. Por la intensidad de corriente, me dice que es de 1 amperio. Esto lo voy a multiplicar por el número de espiras dividido en el número de espiras entre la longitud. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se va a presentar es la longitud entre el número de espiras. ¿Ya? Longitud entre el número de espiras. Tendríamos 2 veces pi multiplicado por 10 elevado a la menos 4, como está en unidades metros. Y aquí, puedes darte cuenta que la longitud entre el número de espiras viene a ser el diámetro que tiene el conductor eléctrico. Entonces, el diámetro precisamente va a ser aquí, 2 pi por 10 a la menos 4. Está en metros. Pero si lo llevas a centímetro, tendrías que multiplicar por 100. Entonces, tendrías aquí 2 pi por 10 elevado a la menos 2 centímetros. Este es entonces el diámetro que tiene el conductor eléctrico que está formando parte de nuestro solenoide. Pregunta número 9. Se dice, en una región donde existe un campo magnético homogéneo, dos electrones describen trayectorias circulares. Si los radios de estas circunferencias están en la relación de 1 a 2, la relación de sus periodos es... A ver. Habíamos visto que la fuerza magnética, lo vimos en la teoría hace un momento, que la fuerza magnética viene a ser, en realidad, una fuerza centrípeta. Una fuerza centrípeta. Porque hemos dicho que si la fuerza y la... Perdón, si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, el cuerpo estaba dando vueltas nada más, seno del ángulo era cero. Pero la fuerza magnética viene a ser la carga eléctrica, multiplicada por la rapidez, multiplicada por la intensidad de campo. A ver, esto es igual a la fuerza centrípeta. Tienes masa multiplicada por la aceleración. Entonces, carga eléctrica multiplicada por el módulo de la velocidad, intensidad de campo, voy a tener masa y la aceleración centrípeta la puedo representar como la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Bien? Pero mira, además la rapidez tangencial viene a ser rapidez angular multiplicado por el radio, por intensidad de campo. Mira, masa. Rapidez angular al cuadrado multiplicado. Vamos a simplificar entonces radio, vamos allá. Entonces me quedaría aquí una rapidez angular, que es equivalente a la carga por la intensidad de campo, dividido entre la masa. ¿Ya? Pero esta rapidez angular, cuando una partícula está dando vueltas, tiene a ser 2 veces pi, dividido entre el periodo. Y esto es igual a la carga, velocidad, dividido entre la... Con esto entonces... A ver, con esta ecuación entonces, mira, ¿ve? Son dos electrones. Electrón 1 y electrón 2. Quiere decir que la carga 1 es igual a la carga 2. Y esto es igual a la carga eléctrica del electrón. La masa de 1 es igual a la masa de 2. Será igual a la masa del electrón. Están dentro del mismo campo magnético. El campo magnético de 1 es igual al campo magnético de 2. Y me piden la relación de los periodos. Periodo 1
a periodo 2. Si estos valores son iguales, va a ser igual a 1. Lo cual significa que el electrón que está mucho más alejado, tendrá una rapidez mayor para que esto se cumpla. ¿Ya? Relación de los periodos entonces va a ser igual a 1. Porque aquí no está involucrado, mira, el radio. Pues el radio lo hemos simplificado. ¿Ya? Y ahí me dice, pues los radios de las circunferencias están en 1, 2, pero no tiene nada que ver. Pregunta número 10. Un electrón que se mueve con una rapidez de 10 a la sexta metros por segundo, describe, me dice, una órbita circular. Describe una órbita circular. En una región de un campo magnético de magnitud 0,1, cuya dirección perpendicular a la velocidad. Me dan la masa del electrón, la carga. Determine el número de vueltas que da el electrón. Mira. Aquí estará el centro. Aquí estará el centro. Giro. Entonces aquí radio de giro. ¿Ya? Tienes la rapidez con la cual está girando. Nuevamente, a ver, para poder recordar nuevamente, planteamos de esta forma, ¿no? Yo tengo entonces aquí que la fuerza magnética viene a ser la fuerza centrípeta. La fuerza magnética, carga, velocidad, intensidad de campo, la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Sería la aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado multiplicado. Pero aquí tú tienes carga, velocidad angular por radio, por la intensidad de campo. Tienes aquí nuevamente masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. De lo cual, radio con radio simplificamos. Y entonces aquí yo despejaba en la ecuación que lo hicimos, la velocidad angular. Carga, intensidad de campo dividido entre la masa. Entonces, con esto podemos ahora ir determinando cuánto viene a ser el periodo. La rapidez angular va a ser igual. A ver, yo tengo aquí carga eléctrica del electrón. 1,6 por 10 elevado a la menos multiplicado por la intensidad de campo. 0,1 tesla. 0,1. Dividido entre la masa. Mira, la masa 9,1 elevado a la menos 30 kilogramos. 10 a la menos 31 kilogramos. Muy bien. Vamos a tener entonces aquí como resultado 0,175. La rapidez angular. 0,175 más multiplicado por 10. Por 10. A ver, en el numerador 1,6 tienes. Lo hemos multiplicado por el 0,1. Entonces, vamos a tener en el numerador tendrías 10 a la menos 20. 10 a la 11 sería. 10 a la 11 radianes por segundo. Esta es la rapidez angular. Esta es la rapidez angular. Pero si recuerdas, aquí debemos determinar el periodo. Digo aquí, 2pi, la rapidez angular es 2pi. Dividido entre el periodo. Va a ser 0,175. 10 elevado a la 1. Entonces, el periodo es el tiempo de una vuelta. El periodo va a ser igual a 2 veces pi. Entre 0,175. 10 a la 1. Segundo. Ese es el periodo. Se podríamos decir que este periodo es el tiempo de una vuelta. Tiempo de una vuelta. Tiempo de una vuelta. Una reglita de tres simple. Si una vuelta lo realiza en este tiempo. Si una vuelta lo realiza en este tiempo, ya de segundos, ¿cuántas vueltas dará el electrón en un tiempo de 0,57? ¿Ya? En 0,057 segundos. Reglita de tres simples, ¿no?
número de vueltas en ese tiempo. Voy a tener un aproximado de 5 por 10. Calcula con el valor de pi 3,14. 5 por 10 a la octava. Vueltas. O sea, rapidísimo, ¿no? Muy rapidísimo. ¿Ya? Pregunta número 10. Pasemos a la pregunta 11. 11. Dice aquí, un electrón ingresa en un campo magnético de 0,8 tesla con una velocidad de 5 por 10 a la cuarta. Determine la magnitud de la aceleración del electrón en el instante que ingresa al campo magnético. Hace un momento vimos que la carga, la velocidad, la intensidad de campo, tiene que ser la masa, la aceleración. Entonces, la aceleración centrípeta será la carga, módulo de velocidad, intensidad de campo dividido entre la masa. Así. Esta conclusión. Entonces, me piden calcular la aceleración centrípeta. Entonces, la carga. Se trata, dice, de un electrón. 1.6 por. Dado por la rapidez. Velocidad 5 por. Dado por la intensidad de campo. 0,8 teslas. 0,88 por 10 a la menos 1. Dividido todo entre la masa. La masa del electrón, me dice. 9,1. Por 10 elevado a la menos 31. Menos 31. ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener un aproximado de aceleración centrípeta 7 y es elevado a la 15 metros por segundo. Ahí está. Aquí está la aceleración. Pregunta 12. Un conductor AB de 50 centímetros de 100 gramos está suspendido de un resorte de constante 40 newtons por metro dentro de un campo magnético uniforme. Cuando de A hacia B circula una corriente de 10 amperios, ¿en cuánto se deforma el resorte? ¿En cuánto se deforma el resorte? Muy bien. Recordemos que la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico rectilíneo habíamos mencionado que esa fuerza magnética venía a ser la intensidad de corriente por la longitud del conductor por la intensidad del campo. Entonces, aquí la corriente eléctrica está yendo hacia la izquierda. Hacia la izquierda. De A hacia B, me dice. Una corriente eléctrica. Aquí está una intensidad de corriente. Entonces, la fuerza magnética va a ir hacia abajo. Fuerza magnética. Esta barra tiene un peso. Hacia abajo también tendrás la fuerza gravitatoria. Y si recuerdas, la fuerza gravitatoria es la masa por la gravedad. Ya. Para que esto esté en equilibrio, hacia arriba tendría que ir la fuerza eléctrica. La fuerza elástica. Mira que la fuerza elástica viene a ser la constante de elasticidad por la deformación. Como este sistema se encuentra en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a una sumatoria de fuerzas hacia abajo. Entonces, fuerzas que van hacia arriba, la fuerza elástica, igual a fuerzas hacia abajo, fuerza magnética más la fuerza. Fuerza eléctrica, elástica, K por X, igual fuerza magnética, intensidad por longitud por campo magnético, más la masa por la gravedad. En realidad aquí hay que reemplazar datos nomás. La constante me dice que es 40. 40, ¿ve?
40 por X. Y toda la intensidad de corriente dice que son 10 amperios. 10 multiplicada por la longitud. 50 centímetros, medio metro. Medio metro. Intensidad de campo, 0,2 tesla. Más la masa. 100 gramos. 10 a la menos 1 kilogramo. Multiplicado por la gravedad, 10. Multiplicado por la gravedad, 10. Bien. Tenemos entonces aquí 40x. Va a ser igual, esto me sale 1 más 1, va a ser igual a 2. X. 20 de metro. Un veinteavo de metro. Y un veinteavo de metro equivale a 0,05 respuesta a la alternativa B. Pregunta número 13. Un campo magnético de 0,75 tesla perpendicular a una espira conductora de 40 centímetros cuadrados de área se reduce, me dice uniformemente, a razón de 0,25 tesla en 0,1 segundos. Determine la fuerza electromotriz. Determine la fuerza electromotriz. ¿Bien? Tenemos el campo magnético. A ver, como dato aquí. Campo magnético, 0,75 tesla. Perpendicular a una espira conductora. Área, 40 centímetros cuadrados. ¿Ya? Pero estos 40 centímetros cuadrados, voy a multiplicar 40 por 10 elevado a la menos 4 para llevarlo a metros cuadrados. Constituyendo entonces un área de 4 a la menos 3. Dice, se reduce uniformemente a razón de 0,75 tesla en 0,1 segundo. Ya, 0,25 en un segundo. 0,1 segundo. Aquí hay una variación. Hay una variación del campo. Esta variación de campo dice se reduce uniformemente. O sea, va a variar 0,25 tesla en un tiempo de un segundo. O sea, si yo pongo aquí entre el intervalo de tiempo, aquí tendríamos 0,1 segundo. 0,1 segundo. O sea, voy a tener aquí 25 tesla por unidad de segundo. Ahora, la fuerza electromotriz inducida, esta fuerza electromotriz inducida. A ver. Es igual a la variación del flujo en un determinado intervalo de tiempo. Pero la variación de flujo se puede dar con el área constante y variación del campo dividido entre el intervalo. Este dato lo tenemos. ¿Cuánto viene a ser el área? 4 por 10 a la menos 3.
área. Multiplicado, esta variación, ¿cuánto es? 25. 2,5. Entonces, la fuerza electromotriz inducida, mira, 4 por 2,5, tienes 10 por 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 es mili. 10 milivoltios. Para la pregunta número 14. Determina el flujo magnético que sale a través de la cara del sólido que tiene la forma de un triángulo equilátero. ¿Bien? En los ejes cartesianos, y aquí es 90 grados, en este triángulo, estoy sombreando en este momento. A través de este triángulo, sombreadito, este campo magnético va a ser perpendicular a ese triángulo. Ahora, ese triángulo, si aquí tienes aquí L raíz de 2, una longitud será L, la otra longitud L y L. Por lo tanto, aquí tienes un área. Aquí hay un área. El área va a ser igual a L cuadrado entre 2. L por L entre 2. O sea, 0,5 L cuadrado. El flujo magnético viene a ser área multiplicado por la intensidad de campo, siempre y cuando sean perpendiculares. Entonces, ya, ¿por qué? Porque todo lo que está entrando aquí está saliendo por esta cara de este triángulo equilátero. Pero necesitamos por aquella componente o aquella fuerza que sea perpendicular. El flujo magnético va a ser el área, 0,5 al cuadrado, multiplicado por la intensidad. Campo elevado al cuadrado. La pregunta número 15, a ver, dice, en relación a las proposiciones siguientes, determina la verdad o falsedad en cada una de ellas. La primera proposición me dice, la fuerza electromotriz inducida, la FEM, fuerza electromotriz inducida, es directamente proporcional a la rapidez con que se varía el flujo magnético. Esta fuerza electromotriz inducida tiene que ser la variación del flujo en función del tiempo. Es saber cuán rápido está variando el flujo. O sea, hablamos de una rapidez de variación de flujo. Verdadero. Verdadero. Es una rapidez. Siguiente proposición. ¿Solo habrá fuerza electromotriz inducida si la variación de flujo en el campo es mayor que cero? Falso. Recuerda que si es fuerza electromotriz inducida, es variación de flujo en función de un intervalo de tiempo. Y esta variación de flujo viene a ser flujo final menos flujo inicial. Esa es variación de flujo. Intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si el flujo final es igual a cero? Flujo final es igual a cero. Entonces la fuerza electromotriz va a ser igual a menos inicial
dividido entre intervalo de falso. Puede ser negativo, no solamente cuando es mayor que cero. Tercera proposición. La fuerza electromotriz da lugar al flujo magnético. Falso. Falso. El flujo magnético da lugar a la variación del campo. El flujo magnético da lugar a la variación de la fuerza. Alternativa C. Pregunta número 16. Al conectar 220 voltios a la bobina primaria de un transformador, se obtiene 5 voltios en el secundario. Si se agregan 900 espiras al secundario, me dice que se obtienen 20 voltios. Determine el número de espiras de la bobina. A ver. Recuerda que en todo transformador tenemos este principio. Tensión inicial, o vamos a llamar tensión primaria, es a la tensión secundaria, como número de espiras en el primario al número de espiras en el secundario. La intensidad de corriente secundaria es a la intensidad. Los elementos de todo transformador. Entonces, vamos a tener aquí la tensión primaria, 220 voltios. Es a tensión secundaria, 5 voltios, me dice. Entonces, tenemos el número de espiras en el primario al número de espiras en el secundario. Dando lugar a 44 voltios, 44, igual al número de espiras primario, como el número de espiras. Ahora, segundo punto. Si se agregan 900 espiras al secundario, la tensión sigue siendo la misma, la tensión primaria sigue siendo la misma. Sigues teniendo 220 voltios. Al voltaje secundario se obtienen 20 voltios. Va a ser igual al número de espiras en el primario entre. Estamos agregando 900 espiras al secundario. El número de espiras secundario más 900. Entonces aquí tenemos 11. Número de espiras primario es al número de espiras secundario más 900. Quiere decir que el número de espiras en el primario es igual a 11 veces secundario más 900. Mira que en este enunciado aquí, el número de espiras en el primario viene a ser 44 veces. Reemplazando aquí, 44, número de espiras secundario, 11, por el número de espiras en el secundario más 900. Vamos a sacar aquí 11ava 1, 11ava 4. 4 número de espiras secundario igual al número de espiras secundario más 900. 4 menos 1 sería 3. El número de espiras en el secundario, mira, 300. Entonces, ¿cuánto es el número de espiras primario? 44 por 3. Tendrías 13.200. 13.200 espiras.
La pregunta 17, a ver. Acerca del transformador, identifica las afirmaciones correctas. A. Es un dispositivo eléctrico cuyo funcionamiento se basa en la ley de inducción de Faraday. Correcto. Ahora vamos a ver si hay otro, ¿ya? Solo existen transformadores reductores de voltaje. Y tengo el transformador. Tienes corriente primaria, corriente secundaria. Tensión primaria, tensión secundaria. Entonces, puedo tener, por ejemplo, 220 voltios y quiero que salga 110 voltios. Este es de reducción, pero si tengo 110, puedo ampliar a 220. Ampliación. Entonces, no solamente existen reductores, sino también de ampliación. C. El transformador funciona igual con voltajes alternos y continuos. Falso. Falso. Los transformadores funcionan con corriente alterna. No con corriente continua. ¿Cuál sería el sentido? Una corriente continua es una batería de una pila, por ejemplo. No habría sentido. D. La transmisión de la energía eléctrica del bobinado primario al secundario se produce vía campo eléctrico. No. Se produce vía campo magnético. Campo magnético. Pregunta número 19. Fueron 18. Pasemos a la 18. Aquí tengo un transformador. Dice, para hallar el número de vueltas del primario, se tienen los siguientes datos. Nos vamos a remitir al gráfico primero. Entonces, dice, se tienen los siguientes datos. Número de espiras en el secundario, 1200 vueltas. Intensidad, 15 amperios. A ver, primero lo resuelvo. Voy a tratar de resolver para hallar el número de vueltas del primario sin necesidad de la condición 1 y condición 2. Sin necesidad de ellos. ¿Ya? Entonces, voy a tener aquí, a ver, de la ley que me dice, tensión primaria, esa tensión secundaria, como el número de espiras en el primario es al número de espiras en el secundario, como la intensidad de corriente eléctrica secundaria es a la intensidad de corriente eléctrica primaria. Así. Entonces, la tensión primaria, mira, viene a ser 3I. A ver. El detalle es determinar el número de vueltas en el primario. Entonces, aquí yo tengo dato, la corriente primaria. Tengo como dato la corriente secundaria. Entonces, necesito buscar la relación entre estos dos elementos. A ver, intensidad de corriente I me dice. Pero no va a ser necesario, porque esto al final, mira, ¿ve? La tensión primaria es a la tensión secundaria. Número de espiras primario es al número de espiras secundario. La tensión o la corriente eléctrica secundaria es 2I, primaria 3I. Y con I simplificamos. Entonces, nos quedaría aquí esto. No estoy utilizando dato 1 ni dato 2. Espiras primario, secundario, 2 a 3. ¿Ya? Para poder determinar el número de vueltas del primario, utilizo la condición número 1. La condición 1. A ver, bajo esta condición, si el número de espiras en el secundario es igual a 1200, ¿podrías resolver ahora? Sí, ¿no? El número de espiras del primario va a ser a 1200 como 2 es a 3. Número de espiras en el primario. Tercia 1, tercia 400. Por 2 tienes 800. Esta es la
resultante, entonces, número de espiras en el primario. Entonces, no es necesario el dato 1, o perdón, el dato 2. Entonces dice aquí, 1 es suficiente. 1 es suficiente. 2 no es suficiente. 1 y 2 son necesarios? No, solamente 1. 1 o 2 es suficiente? No, solo 2. 1 no. ¿No es posible? Sí es posible. Sí es posible. Pregunta 19. Dos transformadores se disponen como en la figura. Me piden determinar el número de espiras 3 si la corriente de salida es la mitad de la corriente de entrada. ¿Ya? A ver, del anterior aquí. De este principio, a ver. El transformador. ¿Ya? Muy bien. Solamente nos vamos a remitir a trabajar no con las tensiones, sino con el número de espiras. Entonces, mira, aquí vamos a tener que el número de espiras, el primario, por la intensidad de corriente primaria, es el número de espiras secundario, la corriente secundaria. Así. Ya, así. Entonces, a ver. Aquí. Voy a formar mi primera ecuación. Mira. Número de espiras en el primario, 1. Multiplicado por la corriente primaria. Voy a trabajar solamente entre esos dos primeros, el primer transformador. Va a ser igual al número de espiras 2 multiplicado por la intensidad de corriente. Se supone que por aquí, saliendo, la intensidad de corriente eléctrica. Corriente eléctrica 2. Que me va a servir de vida como un puente. Vamos a poner aquí intensidad. Muy bien. Entonces me dice aquí que el número de espiras 2 es 2400 vueltas. Entonces yo tendré número de espiras 1 por la intensidad de corriente primaria dividido entre el número de espiras 2. Va a ser igual a la intensidad de corriente. ¿Ya? O primer. Primera parte tenemos esta ecuación. Ahora voy a trabajar en el siguiente transformador. Este sería el transformador número 1. Ahora transformador. Lo mismo. Número de espiras en el primario. Aquí sería el primario N3. Número de espiras en el primario. Por la corriente primaria. Mira, la corriente primaria es I2. Al número de espiras secundario. Por la corriente secundaria. Corriente eléctrica secundaria. Así. De esta forma. Me piden determinar el número de espiras 3. Voy a despejar aquí. El número de espiras va a ser igual. Número de espiras 4 por la intensidad de corriente secundaria dividido entre la intensidad. A ver. Número de espiras 4, intensidad de corriente secundaria, entre la intensidad 2. Aquí está la intensidad 2. Número de espiras 1, intensidad primaria, dividido entre el número de espiras 2. Hacemos extremos y medios. Número de espiras 2, multiplicado por espiras 4, por la intensidad secundaria, dividido entre el número de espiras 1 por la intensidad primaria. Así determinamos N3. Reemplazando los datos. Número de espiras en 2. En el enunciado me dice 2400 vueltas. 2400 multiplicado por N4 entre N5. Eso yo lo voy a poner así.
N4 entre N1. N1 por intensidad secundaria entre la intensidad primaria. A ver, 2400 multiplicado por N4 entre N1. Mira, ahí le dice el dato, 5 a 24. Ahora, dice que la corriente de salida es la mitad de la corriente de entrada. Esta corriente eléctrica secundaria de salida es la entrada primaria entre 2. Entonces, aquí yo podría decir que la corriente, entonces, mira, la corriente secundaria es a la corriente primaria. Esa, y esto está aquí. Esa 2. De esta forma. Entonces voy a tener el número de espiras 3, viendo con 250 espiras. 250. Alternativa. Voy a terminar con el último ejercicio. La pregunta número 20. Te dice un conductor de 4 metros de longitud. Ah, ya, fácil, profe. 4 metros. Campo magnético, dice, se ubique en un campo magnético 0,2 tesla. Por el pasa, dice, una corriente eléctrica, la inducción magnética. Pero produce, dice, una fuerza magnética equivalente a 2,4. Determine la intensidad de corriente. Entonces, aquí voy a tener que la inducción sobre un conductor, vimos en el caso del resorte, intensidad de longitud por campo magnético, de lo cual la intensidad va a ser igual, donde esta es la fuerza magnética, va a ser la fuerza magnética dividido entre la longitud, intensidad, fuerza magnética 2,4 entre la longitud 4 multiplicado por el campo 0,2. ¿Listo? 0,2. Bien. Entonces, esta intensidad de corriente va a ser de 3 amperios. Colorín colorado, jóvenes, este cuento se acabó. ¿Ya? ¿Listo? Terminamos entonces. Práctica y desarrollo de la sesión de la semana número 11 con electromagnetismo. Bien. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos en la clase número 12. Cuídense, muy buenas tardes. Gracias, profesor.